niña soy. ¡Yepa! ¡Ay, me cachis! Por lo que era yo en mis tiempos mozos, es que le daba un efecto a la bola que ni Di Stéfano, ¿eh? Ay, qué... Dichoso telefonito este. ¡Diga! Abuelo, ¿cómo estás? Ay, bailando una jota, no te fastidias. Anda, ven aquí que me tienes que ayudar a colocar los bolos y la mica, ¿eh? ¿Qué? ¡La mica! Ay, que estos jóvenes de ahora solo sabes del Kirborsin y el Runi Runi, que vayan hombrecitos. ¿Vas a venir o qué? ¿Eh? Pues no puedo, es que estoy de viaje de... ¡Pues me dejas, hombre! Que empieza así en la tierra, tener nietos para esto. Las grandes estrellas de este deporte rural, los bolos, se reúnen junto al río para rememorar los momentos de gloria vividos en sus años mozos. Sin noticias del balompié, los niños emulaban a sus mayores cuando el tiempo lo permitía y aún no había llegado la televisión. Es el deporte rey de Puente Dey durante muchísimos años, cientos de años. Esto se llama modalidad de tres tablones. Yo tengo el primer recuerdo de esto de cuando éramos chavales, que no nos dejaban jugar los mayores en las boleras de los mayores y jugábamos en los caminos con bolos y las bolas eran del canto rodado, codones que se llaman aquí, del río. Pues el fútbol cuando nosotros éramos pequeños no sabíamos ni que existía. O sea, luego lo empezamos a ver en la televisión y ya, bueno, seguíamos jugando a los bolos, claro. Cuando salíamos de la escuela, aparte de algún juego de niños que había, siempre jugando a los bolos, en los caminos, así. Yo me hago mis propias bolas, sí, ya llevo unos cuantos años haciendo mis propias bolas. De aquí, por ejemplo, se han hecho casi siempre de nogal. Ahora se hacen, como nogales hay pocos, pues se hacen también de alisos, que son estos árboles que hay por aquí, sauces, porque pesan poco. La mayoría de los jugadores ya vamos para mayores y necesitamos menos peso. La rencina, por ejemplo, son para el bolo palma de Cantabria. En Andalucía también se juega con bolas de encina. Guipúzcoa, en Álava, también se juega con bolas de encina y de roble. Cuando el cielo va a perder. Yo empecé a hacer una colección de bolos de España. Y luego ya hablamos con los del pueblo, que les gustó la idea de hacer un museo para que abriera una cosa, una atracción más en el pueblo, y lo hemos conseguido. Había pocos, había uno en campo, en Huesca. El pueblo cuando antes, antiguamente, cuando se salía de misa, los domingos, pues las boleras estaban cerca de la iglesia. Y siempre, nada más salir de misa, se ponían a jugar a los bolos. Y el día de la fiesta, el día de la romería, pues siempre se hacían campeonatos, se jugaban partidas 4-4, que se jugaban cuartillos de vino, se jugaban el dinero. Los días de fiesta siempre había un poco más. En esta zona había muy pocas cubiertas. Son de hace 30 años para acá, cuando se han empezado a cubrir. Había boleras cubiertas ya en el 1880, hay una cerca de aquí, a 15 kilómetros en Tramborrío, se llama el pueblo, que ya era cubierta. Como nevaba mucho y les gustaba jugar en invierno, pues las cubría. En el año 84 jugábamos al fútbol el torneo de la Diputación de Burgos. Y yo ya me monté un torno ahí en eso con un motor de una lavadora. Y en uno de esos partidos me rompí la pierna. Y ya no volví más. Pero las bolas se me metieron en la cabeza que tenía que yo ganar campeonatos. ¿Cuántas veces has sido campeón? Yo, campeón de España individual, no he sido nunca. Como no me gusta mentir, he sido subcampeón. Y he sido campeón varias veces de parejas. Luego he sido también campeón de Vizcaya. Cuatro años, entre cuatro años gané yo tres. Y me ganó uno aquí, Luis, que me destronó. Yo soy de la provincia de Orense, de un pueblo de Berín. Porque he conocido a la mujer en Bilbao y me casé aquí. Y aprendió a jugar a los bolos aquí, pero algo ya sabía, porque no nos engaña. Porque juega muy bien, quiere decir que algo ya sabía. ¡Bien! Como en mis buenos tiempos. Mientras sus manos dejen...